protagonistas de este encuentro fraternal, charros completos, Enrique Miguel Jiménez Martínez, de Jalisco. Los protagonistas de este encuentro fraternal, charros completos, Enrique Miguel Jiménez Martínez, de Jalisco. Muchas gracias, Valdemar. Realmente estamos viendo y viviendo una gran competencia. Ahora vamos con los varoniles y él es nada más ni nada menos que Enrique Miguel Jiménez Martínez. Que se escuche fuerte el aplauso para el talibán conocido, este charro, que también es, y aquí inicia. Él monta a este ejemplar, la Moni, que viene, entra. Vean, gracias a la magia de la repetición, cómo viene la Moni. Arrendada por Cuco Raya. Vamos a ver cómo trabaja. Vámonos a los lados con elegancia. Hablándole bonito y buscando que su pata de apoyo no se mueva para llevar puntos a la hoja de calificación. La punta está realizada en dos tiempos, una longitud de 17 metros. Además de brindarnos esa maestría en la manera de manejar los ejemplares, este gran espectáculo, vean nada más, con qué elegancia, cómo lo invita, con soltura. Y la Moni respondiendo de esta manera, vean nada más, la rienda media tabla, invitándola bien. Así también la obra de arte que es esa montura que tiene Enrique. De cantinas, tipo guaje, con ribetes en el más fino de las artes del NGN, la pita. Vean nada más, ese medio lado, 180 grados y más. Buscando que sea en un tiempo, en un giro del movimiento de desprender a cuando caen las manos. ¡Ay! Esto que se viene preparando a lo largo del año, luego vienen las eliminatorias estatales. Después, la segunda eliminatoria también. Tratar de hacer la puntuación más alta para estar presente en el Congreso y Campeonato Nacional Charro. Aquí, donde se viven las emociones, donde se demuestran las agallas, donde se demuestra lo preparado a lo largo del tiempo. Los charros completos. Estos charros que tienen una disciplina en el deporte. Todos los días levantarse muy temprano. Una dieta balanceada, una rutina de ejercicios y además la rutina de estar entrenando y practicando cada una de las suertes charras. Desde la cala, el paso que indica que ha terminado la jornada. Se han hecho las cosas y se han hecho bien. Recibamos fuerte el aplauso, Enrique Miguel Jiménez Martínez, representando al estado de Jalisco, de los tres potrillos. Solamente muestra mostrar el freno bocado del ejemplar hacia los jueces. Y ahí termina la cala de este charro. La calificación de la cala es como sigue: inicia con 20 puntos, tiene 11 adicionales por haber rayado 17 metros, 2 por haberlo hecho en dos tiempos, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo, 2 del medio derecho y 1 del medio izquierdo para 40. 2 puntos de infracción, la cabalgadura de Espapa y Rabea. Total 38 puntos.
Comienza la fiesta grande de la charrería y Charrosel sabe festejar a lo grande. Tenemos para ti un 2x1. Cámbiate a Charrosel con tu mismo número durante el Congreso y Campeonato Nacional Charro Zacatecas 2022 y al contratar tu primer mes, llévate el segundo completamente gratis. Promoción válida del 7 de octubre. Inicia tiempo para el primer pialador. Comunícate a nuestro número de WhatsApp. Charrosel, festeja a lo grande. Acá andamos, si no nos vamos y si nos corren nos regresamos. Vámonos a la suerte de los piales, damas y caballeros. Enrique Jiménez Martínez por el estado de Jalisco. La yegua chiflanada sale de corrales, le manda los cuartos traseros, chorreando la primera oportunidad. Así hasta lograr que se detenga la yegua. Y el perfume de los dioses que se hace presente. El aplauso del respetable para Enrique Jiménez Martínez. Inicia tiempo. Calificación de la oportunidad, pial remolineado hacia adelante de 18, adición a 2 del relleno de madera y uno por chorear y detener dentro del área de tiro, 21 puntos. Y seguimos en la suerte adictiva de los piales, piales en la manga de lienzo, como siempre, una de las suertes más adictivas, más tardas en pialar que en lo que ya estás listo y puesto para volver a tirar. Piales en la manga de lienzo. En turno, Enrique Miguel Jiménez Martínez. La gente de Tres Potrillos tantea el tranco, presenta, acomoda y de una no. Se fue y nos fuimos con la finta. Iba nada más de la extremidad trasera pegada a la barda. Inicia el tiempo. Parecía pial, pero no más. Iba de una. 0 en su segunda oportunidad. Bueno, pues es así. Es así como llegamos a la tercera y última pasada de piales. Con una mirandilla llena, la manga a reventar. Nos vamos a ir con la gente, los hombres fuertes, poderosos de los Tres Potrillos, defendiendo en esta ocasión como charro completo, Enrique Miguel Jiménez Martínez. Esperando al tiempo, acomodando el palomino, se reporta listo, pide yegua, se viene la oportunidad, manda, busca, y sí señor, llevando los movimientos en esta oportunidad. Vamos a apreciar la magia de la repetición. Calificación de la oportunidad. Pial remolinado hacia adelante de 18, adición a 2 de madera y 1 de área, 21 puntos. Demostrándonos Enrique Jiménez, ahora el turno para Jesús Aceves Padilla, el hombre de las cuatas. En la velaria comercial, IC Denver. Poco a poco, ultimando los detalles, no dejando ningún elemento al aire. Ciertamente son competidores, son charros con la capacidad de practicar estas 7 faenas, pero bueno, son especialistas en algunas de ellas, no tanto en algunas otras, de fuerza, de agilidad física, y así será. Se abre el telón y que comience la función, y ahí está a una mano Quique Jiménez enfrentándose en esta batalla desigual. De poder a poder, cuerpo a cuerpo, con el cornudo que ahí le manifiesta esos movimientos bruscos. Poco a poco va predominando la valía y la capacidad del jinete que ya desprende el multiplicador de repados. Saludos, don Javier Alemán, por aquí anda, allá en el Estado de México, auxiliado por sus coequiperos para permitirle que su descenso, el apeo de los lomos de este ejemplar, sea de buena manera. Deshaciendo ya el principal, poco a poco, cuidado ahí, cabeceando peligrosamente este corpulento vacuno. Situación que no le permite de manera cómoda, si es que lo pudiera hacer, el bajar, el descender
al valeroso jinete de un momento a otro. Ahí está el trabajo. Y el aplauso para Enrique Miguel Jiménez Martínez. Charro representativo del estado de Jalisco. Que así, cuidado, señor caporal. Don Francisco Javier Basurto García Rojas, de Polotitlán, Estado de México, expresidente de nuestra máxima casa rectora del deporte, la Federación Mexicana de Charrería. Que nos siguen a través de la calificación de la jineteada, base 18, 4 adicionales, 2 de tiempo ahorrado, 1 de infracción. Apoyar las manos al desmontar, 23 puntos de la jineteada. Y bueno, pues les decía, casi siempre lo vemos pialando en la terna, ya sea el lazo o en el pial, y en las manganas a caballo. Pero aquí, en el charro completo, se demuestra la disciplina, se demuestra la constancia. La octava vez que se celebra este magno evento, y hoy por hoy, el más grande campeonato nacional charro de la historia, viviéndose en estos momentos. Allá está Enrique, bien decidido, voltea a ver la yegua, esa valla que se quiere detener también. La aprietan, se escucha el grito de va, va, va. Y ya están untándole la chavinda en la nanca de la yegua. Prepara, apunta, manda donde se necesita y mangana. Sí, señor. Buena la oportunidad. Porque sin manganas no hay paraíso. Vamos a ver. Apreciamos en la magia de la repetición cómo logra la primera oportunidad Enrique Jiménez Martínez. La primera oportunidad rematada bigotona, 10, 14 de floreo, 1 del cuadril, 4 de infracción, 2 por desplazarse para rematar y 2 más por caer la yegua de hocico, 21 puntos. Para que las cosas sucedan, esa es la labor del caporal, saber manejar ganado equino, saber manejar ganado vacuno y reconocer y saber el reglamento charro. Bueno, allá está Enrique para la segunda, que está trabajando de igual manera que en la anterior, buscando con elegancia los adicionales en el floreo. Allá está el par de pasadas, prepara, apunta, rueda la soga sobre la arena para buscar, para encontrar y va, tierra a la vista. Sí, 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 señor. 2 de 2 hasta el momento. Charrosel nos regala la repetición en la pantalla. Bien llevada y bien ejecutada. Mira, Príncipe, esto realmente está muy emocionante. ¿Qué te pareció esta segunda oportunidad? Fíjate, Beto, que estamos observando a un gran manganeador. ¿Qué es el Congreso Campeonato? ¡Eso! ¡Se siente la vibra! Vamos para la tercera y última oportunidad. Suelta su soga con la pasada de arriba hacia abajo, seguida del paso del coyote. Viaja la soga desde el pecho hasta la espalda para mostrarnos las cananas. El paso del afilador, luego manda ese resorte en el cual gira su cuerpo. Nuevamente su cuerpo girando sobre la lazada. 1, 2 pasadas, prepara, apunta, manda, busca, el que busca entiende, se encuentra y tierra, tierra, tierra a la vista. Charro 3 de 3. Charros el 3 de 3. Claro que sí. No te quedes sin vivir las emociones de este Congreso y Campeonato Nacional Charro. Cámbiate a Charros el. Esto es lo que se esperaba, esto es la locura, así se viven las emociones en este Congreso y Campeonato Nacional Charro. Nos vamos a las manganas a caballo y la voz viaja hasta Toluca. Adelante, Padre Amaro. Inicia tiempo para cambio de faena. Bueno, y en este momento se ha marcado ya los 2 minutos para el cambio de faena. Enrique Jiménez, que como lo comentábamos, el recuerdo del año 2021 en Aguascalientes
que ha militado con las fuerzas de Tres Potrillos de Don Vicente Fernández y que a lo largo y ancho de este año ha dado grandes resultados. Al Flor del Hilo, para ir a la búsqueda de la gloria. Puerta que se abre a recibir a la protagonista. Raudo y veloz desarrollando el resorte. Recorrido de ancas a cabeza. Cambio elegante, el resorte se prende. La aureola del santo buscando la gloria. En la evolución de la primera oportunidad. Busca y contempla. Envuelve, mide, prepara, presenta. Y guardamos el grito a la segunda. Cero en la primera oportunidad, remata bigotona. Guardamos el grito ya hacia esta segunda oportunidad, Enrique Jiménez. Ajustando y preparando las vueltas de la reata. Los coequiperos pie a tierra dando el acompañamiento. Puerta que abre, Enrique visualiza la carrera. Paciente para darle vida a la evolución de movimiento. Hace la cadencia con buen recorrido. Visualiza. Prepara el resorte con la aureola del santo. Se va prendiendo la veladora a la vida. Obra y gracia en esta segunda oportunidad. Mide la carrera. Busca. Prepara. Presenta. Y habemos mangana. Enrique Jiménez. La imagen captura la emoción, la adrenalina de la familia Charra. No solamente la transmisión en vivo, sino también en este monumental lienzo, donde la gente ha roto los estándares de visita. Hoy visualizando y apoyando a las mujeres y hombres que enaltecen el deporte nacional. Mangana del honor, mangana de la gloria. Que se escuche el aplauso. La segunda oportunidad rematada de máscara 10-12 de Fureo. Prendan la candela, suene la matraca. Ajusten las chicharras, porque viene la tercera. Los arreadores inician las labores. Yegua pinta iniciando camino. Cambio elegante, preparando el corazón. Resorte con aureola del santo. Mide paciente y sereno. Contempla la carrera. El ojo de francotirador visualiza. Envuelve. Busca. Prepara. Presenta. Pero el aplauso para Enrique Jiménez. Cero en la tercera oportunidad. Remata de espaldas a la yegua. Se le bonifican 2 puntos de 2 minutos de tiempo no utilizado. La voz cantante de los canónigos de reglamento. Enrique Jiménez Martínez. El representante por el estado de Jalisco, el equipo de los Tres Potrillos, ya está listo también. El par de arreadores a cuidarlo, a buscar que se logre esta suerte llena de peligro, llena de adrenalina, llena de agilidad, habilidad y destreza sobre los lomos de los caballos, del manso al bruto. Del que tiene dueño al mesteño, al bruto, cuaco bueno, que no le da espacio a salir, no vaya a ser que luego lo deje, haciendo contacto con la bruta, preparándose, levantando la pierna derecha para prepararse, dándole el espacio para brincarle. Sí, señor, ahí está Enrique Jiménez logrando el paso de la muerte, bien calculado, bien cuidado también por los señores arriadores. Ahí estamos viendo tanto a Diego Ibarra Miranda como a Arturo Ibarra. Se desmonta, venga, fuerte el aplauso y que se caiga la palacita. Saludos, César Beltrán. ¡Ay, mi amigo! Ahí está el arrojo de la gente. Ahí apreciamos la repetición de ese paso de la muerte. Calificación del paso 20 al realizarlo con dos arreadores.
dos de distancia, seis de infracción. Taparle a la yegua a la carrera después de los 15 metros. 16 puntos. El lienzo charro Antonio Aguilar Barraza. Venga nuevamente el aplauso para Enrique Jiménez Martínez. ¡Eso! ¡Gracias! Ahí escuchamos la porra y el alarido para este charro. Pasamos los micrófonos hasta Toluca. Cerrando la presencia de Enrique Jiménez. Al cerro.